Emilio ya hace tiempo y sé que su afición a la fotografía es importante y sé que su obra tiene mucha calidad, que hay un interés y una preocupación estética por mostrar un gusto y una representación artística muy interesante. Y entonces pues surgió la idea de montar esta exposición hace ya unos meses atrás y al final pues se ha consolidado y se ha materializado en esta inauguración. Y vamos, yo estoy encantada de contar con su obra y de que la gente acuda durante estos días a verla, ¿no? Exposición de Emilio. Nuestra idea es que todos los meses se abra este espacio a una exposición distinta y que el público pues que venga, ¿no? Que no le dé miedo, que disfrute de este tipo de actividades y de exposiciones porque son únicas. Y aunque están un mes entero, muchas veces la gente repite, pregunta, se le ha pasado y está bien pues eso, que vengan y se interesen, ¿no? Que es algo muy, muy interesante y único en toda la comunidad. Creo que es un espacio que no hay en muchos sitios, incluso en Zafra o en otras ciudades, ¿no? Entonces hay que aprovechar, tanto la gente de Jerez como de Fregenal, Oliva, ¿no? que se acerquen si pasan por aquí. Yo sé que estamos un poco escondidos en esta calle, pero vamos, que estamos cerca del centro y que es un rato, es un ratito, que no es mucho tiempo. Yo empecé con esto, vamos, en cabeza pues más de un año, y después lo empezamos a formar, a hacer en principio con unos amigos para ver qué podíamos hacer como prueba, conejillos de India que se prestaron, lo cual, vamos, yo se lo agradezco en el alma. Y una vez visto los resultados y que estaba consiguiendo lo que yo iba buscando, este tipo de fotografía, este tipo de imágenes y de estética, pues ya los actores se lo propusimos y ellos aceptaron encantados y se volcaron, y esto fueron muchas horas con ellos. Vamos, prácticamente fue, empezamos antes, meses antes del festival del año pasado, y la última fotografía pues prácticamente se ha hecho hace un mes y se ha desarrollado, con lo cual es un trabajo muy largo, pero yo estoy muy satisfecho con ellos por todo, primero por los resultados y después por los ratos que he echado con los que se han prestado como modelos, porque son fotografías que llevan un cierto trabajo y un cierto estudio del personaje, y vamos, ha quedado, yo creo que estoy muy satisfecho con todo este trabajo. Yo de siempre me ha gustado la pintura y el retrato clásico, este Velázquez, salvando la distancia por supuesto y sin ánimo de ser arrogante, pero este tipo de retrato siempre me ha gustado, y yo pensé que el Festival Templario, esta iniciativa que hay en Jerez, se daba mucho a este tipo de fotografía y de retrato, de estética, y entonces pues busqué a ver cómo se podía hacer o cómo algo parecido, similar, bueno, y esa empezó la idea, y después ya es trabajo, trabajo y trabajo, buscar fondos, los personajes, buscar al artista, la pose, la forma de hacerlo y llegar después a juntar todas las cosas y que diera un resultado que sea agradable y que, bueno, esté dentro de lo que se andaba buscando, porque eso es fundamental, que no sea un churro, sino que sea un trabajo que se ha buscado. Realmente son gente de aquí, amigos nuestros, gente del pueblo, vecinos que nos juntamos, y era importante también intentar llevar, en unos casos más, en otros casos menos, también el ambiente de Jerez, lo que son el castillo, lo que es las iglesias, y por ahí ha ido sus paisajes, un poco se ha ido buscando eso. Como es natural, yo estoy muy contento de esta exposición, yo creo hemos intentado llegar a ser una unidad que es una exposición, que es una unidad de fotografía, o sea que se ve con una continuidad, y después también animo a que se vengan a ver la exposición y a que vean el Centro Espiral, porque realmente está haciendo una labor muy interesante desde el punto de vista cultural, está ayudando a artistas locales, también con amplias miras, porque está atrayendo exposiciones de artistas de otros sitios, con lo cual amplía la grandeza cultural de Jerez, y yo animo a la gente que venga por aquí y que vengan y lo vean.